Voy a presentar a los dos ponentes del día de hoy. Mauricio Guerrero Loa es abogado por la UNAM y es asesor legal de la Coordinación Nacional de Monumentos. Y Javier Ortiz Cruz es arquitecto por la Universidad del Valle de México con la maestría en restauración aquí en la ICRIM y es arquitecto adscrito a la Coordinación Nacional de Monumentos también. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues compartir un poco de la experiencia que nos ha dejado la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y particularmente ese trámite, el INAH 00008, que es de suma importancia que ustedes lo conozcan. Sobre todo por lo que acaba de pasar en nuestro país, este tremendo terremoto que ha causado pues tanta afectación al patrimonio cultural histórico de la nación, ahora sí que los estados afectados del sur del país y aquí en el centro. Por lo cual yo considero que bueno, es muy importante que ustedes conozcan el trámite y a su vez lo puedan difundir con las personas que lo requieran. Inicialmente les voy a hablar un poco de los antecedentes legales. Seguramente ustedes ya conocen un poco de esta situación. Son algunas de las normas que inciden en el patrimonio cultural histórico de la nación y particularmente bueno, en lo que va a ser la autorización para las obras. Tenemos inicialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la norma fundamental, es la ley de leyes, la ley suprema. Sobre ella no hay ninguna otra norma. Bajo ella están todas las demás, las estatales, las municipales, todos los códigos y leyes que tenemos en el país son derivados de la Constitución Política. En 1968 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se agregó la fracción 25 al artículo 73, por el cual se otorgó al Congreso Federal la facultad para legislar en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional. Al poco tiempo surgió la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, que aunque fue una buena ley, únicamente estuvo vigente alrededor de un año. Posteriormente el Congreso Federal dictó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es la ley que nos rige actualmente. Esta ley, bueno, pues ya tiene muchos años, ha sufrido algunas modificaciones, pero también tuvo unos muy grandes aciertos. Uno de ellos fue haber dado las definiciones precisas de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Hizo también la creación del Catálogo Nacional de Monumentos. Nos dio también la definición de zonas de monumentos históricos y se creó esta figura jurídica. Se creó también lo que es el Registro Público de Monumentos. Se crearon las visitas de inspección por parte del INAH para verificar el cumplimiento de la ley. Y pues es una ley que en su tiempo fue considerada una de las más importantes a nivel mundial y de las más progresistas en este sentido. Esta ley, bueno, data de 1972. Hasta 1975 se dictó el reglamento de esta ley. Particularmente ya este reglamento nos especifica sobre todos los procedimientos que va a llevar a cabo el Instituto para emitir sus actos de autoridad, para emitir sus resoluciones, para sus visitas de verificación. Posteriormente surgió la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta ley surgió en 1994. El propósito del legislador fue unificar los criterios, los trámites, las resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada. A la Administración Pública Federal Centralizada pertenece a nuestro instituto como órgano desconcentrado, inicialmente de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente de la Secretaría de Cultura. Como saben, a partir de diciembre de 2015 somos parte de esta secretaría. Nos faltó. Mire, posteriormente se dictó el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría de Educación Pública y su sector coordinado y se establecen diversas medidas de mejora regulatoria. Bueno, a raíz de la modernización, de la simplificación administrativa y por el Programa Nacional de Modernización, 1995 a 2000, en el Plan Nacional de Desarrollo, se decretó crear las ventanillas únicas, que son las que se instaló inicialmente aquí en la Ciudad de México, que bueno, a falta de un centro y en la Ciudad de México, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos es la que atiende la ventanilla única aquí en la Ciudad de México, pero también se creó la ventanilla en cada uno de los estados. Fue paulatinamente, pero actualmente ya tenemos ventanilla única instalada en todos los centros INAH de toda la República. Vamos a hablar de las definiciones legales para entender lo que son los monumentos y lo que son las zonas de monumentos históricos.
La Ley Federal sobre Monumentos nos estableció en el artículo 35 de la norma la definición de monumento histórico. Nos dice que son los bienes vinculados a la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. Bueno, aquí es muy importante que ustedes vean que nos dice que hay dos figuras para que se puedan considerar los monumentos como históricos. Sean por una declaratoria que puede ser emitida por el secretario de Cultura en este caso, o por el presidente de la República, dependiendo del tipo de monumento de que se trate. Y también puede ser por determinación de ley. Es decir, el solo hecho de que estén enunciados en el artículo 36 de la ley ya se entiende que son monumentos históricos para efectos legales. Al amparo de las leyes anteriores, efectivamente, existieron muchas declaratorias de monumentos, creadas tanto por el secretario como por el presidente de la República. Sin embargo, con la ley de monumentos, por el artículo 36, que nos marca que bueno, prácticamente en la primera fracción del artículo, ahí se engloban todos los monumentos históricos, por lo tanto ya no se requieren tanto las declaratorias. A pesar de esto, bueno, ya existen muchas que están elaboradas actualmente y que se encuentran vigentes, no obstante que fueron hechas al amparo de leyes anteriores a la ley de monumentos. El artículo 36 nos dice, por determinación de la ley, son monumentos históricos los inmuebles construidos del siglo XVI al XIX destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como la educación y la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. Esta última parte del artículo es sumamente importante, porque yo creo que más del 80% de los monumentos históricos son propiedad particular. O sea, los demás, ese 20%, son bienes de dominio público, ya sea de la federación, de los estados o de los municipios. Pero esa gran mayoría de universalidad de monumentos, la mayoría son de propiedad privada. Y por lo tanto hay que emitir actos de autoridad en contra de los particulares, en este caso. Tenemos aquí algunos ejemplos de inmuebles que se consideran monumentos históricos. Tenemos aquí en el primer caso la Casa de Moneda de Tlalpan, que bueno, actualmente es una escuela secundaria, tuvo obras de restauración y pues se pudo rescatar muy bien, al menos la primera crujía de lo que fue este importante monumento histórico. Tenemos aquí el caso del Templo de Santo Domingo en la Ciudad de México. Tenemos una casona que es de propiedad privada en San Ángel. Tenemos aquí el... ¿Cómo se llama? San Ildefonso. San Ildefonso en la calle de Donceles, en el centro histórico. Son ejemplos de algunos de los inmuebles que se considera como monumentos. Nos da también la Ley de Monumentos la definición legal de una zona de monumentos históricos. Nos dice, zona de monumentos históricos es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o que se encuentre vinculada con hechos pretéritos de relevancia para el país. Bueno, una zona de monumentos es un área geográfica determinada. El derecho siempre tiene que establecer límites a la propiedad y a los derechos que hay sobre esta zona. En este caso, bueno, aquí tenemos tres imágenes de zonas de monumentos históricos. Tenemos el primer caso, el Centro Histórico de la Ciudad de México, tenemos la ciudad de Santiago de Querétaro o la ciudad de Taxco de Alarcón. El primer lugar de la República que fue declarado como zona de monumentos fue Ixcatlán en el estado de Guerrero, relativamente cercano a Taxco. Actualmente, bueno, hay muchas zonas declaradas en todo el país. Aquí en la Ciudad de México tenemos seis zonas, bueno, hay una de ellas, en realidad son ocho, lo que pasa es que la última zona, que es Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, nos engloba ahí esas tres zonas en una sola declaratoria. Las declaratorias tienen que ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y son emitidas por el Presidente de la República. Y mi compañero les va a hablar de los criterios generales de intervención para los casos de los monumentos. Una vez que se realicen estos criterios, puede ser autorizada una obra en un monumento histórico. Gracias. Bueno, en los criterios generales de intervención debemos tomar siempre en cuenta los siguientes puntos. Se debe mantener intacto el partido arquitectónico del monumento, tratar de no cambiar lo que se conserva a la fecha de los monumentos. Existen diversos tipos de proyectos que ingresan a la coordinación y el área de actualizaciones. Nosotros lo revisamos y procuramos siempre que se haga la
menor modificación de los elementos originales que encuentran en estos inmuebles. Puede que existan algunos vanos, por ejemplo, tapiados, que por el tipo de proyecto que se va a desarrollar, el usuario solicita abrirlo nuevamente. Hacemos un estudio, buscamos en fichas técnicas y en, pues ahora sí que en bibliotecas, mapotecas, fototecas, que también contamos con ellas en la coordinación nacional, pues la historia del inmueble y ver históricamente qué diseño tenía original para poder emitir una determinación de si se pueden o no hacer los trabajos. Se tiene que revalorizar el patrimonio, dar un uso compatible al inmueble. Si, por ejemplo, se tiene un templo y van a querer hacer, es un diseño, una discoteca, pues obviamente nosotros no vamos a autorizarlo, pero si quieren hacer un centro cultural, un museo, pues realmente ingresan todo el proyecto de intervención, un proyecto de adecuación, y nosotros lo revisamos y lo analizamos también para emitir una autorización. Todas las intervenciones deben estar en armonía también con las partes originales de cada uno de los inmuebles. Se pueden poner agregados en los inmuebles, por ejemplo en el caso de escuelas. No en todos los casos los inmuebles históricos se pueden utilizar al 100% para los fines que se tienen en los proyectos. Entonces se pueden adosar elementos contemporáneos, constructivos, para completar los programas arquitectónicos, siempre y cuando también con el proyecto que se ingrese a la coordinación sean revisados y sean autorizados que no dañen al inmueble original histórico. Y una parte muy importante es el contexto, la imagen urbana. Cada proyecto, cada intervención que se haga no debe afectar de manera fuerte la imagen que tiene este inmueble contra el resto de los edificios construidos que están a los lados. Entonces también vemos muchos aspectos para definir si es compatible, si es factible o no todos los proyectos que llevan los usuarios a la coordinación. Ahora, el trámite que nosotros recibimos, que es el 00008, se refiere a obras, cualquier tipo de obra que vayan a hacer en los inmuebles, pero bueno, tenemos cuatro modalidades. El A, que es obra directamente sobre un monumento histórico. B, que es obra mayor en edificios o inmuebles colindantes a monumentos históricos. No necesariamente, bueno, que no son monumentos prácticamente, pero que colindan con algún monumento. C, que es obra mayor también en inmuebles que no colindan directamente con un monumento histórico, pero se encuentran dentro de los perímetros A o B de las zonas de monumentos históricos. Y el D, que pues realmente son referidos a obra menor en cualquiera de estas tres características anteriores. Que puede ser en edificios colindantes o que se encuentran en zonas de monumentos. En cuanto al trámite de la modalidad A en un monumento histórico, bueno, antes, aquí tienen en la imagen el formato. Estos formatos los usuarios pueden obtenerlos directamente en Ventanilla Única de nuestra coordinación o bajarlos de internet. Hay una página de trámites INA en donde, además de estas dos páginas del formato 00008, van a ver también otras páginas en donde vienen los requisitos que se piden en cada uno de los casos. Perdón, bueno, ahorita vemos la modalidad A, pero el llenado de los formatos, bueno, pienso, en mi apreciación, que es sencillo, o sea, va mencionando todo lo que se requiere. Dentro de los requisitos, pues obviamente va a necesitarse el llenado de la forma, pero una información adicional, que sea en documentos, sobre los proyectos de intervención, el estado actual de los inmuebles,
se tiene que demostrar la propiedad del inmueble. El propietario es el que debe hacer el trámite, ya sea con un apoderado o alguna otra persona que tenga poder suficiente para hacer el trámite. Un director responsable de obra, en la mayoría de los casos, un representante de obra, y anexar o describir los trabajos que se van a realizar en, bueno, que se proponen realizar en los inmuebles mediante esta solicitud. Miren, como les explicó mi compañero, bueno, el trámite es relativamente sencillo, el formato, bueno, creo que se ven muy pequeñas ahí las letras, pero no sé si alguno tenga el formato, se los vamos a ir describiendo, no sé si lo puedes enseñar. Y aquí en la parte superior, a la derecha, se le va a asignar por la ventanilla única el número de expediente, ya sea de la coordinación o del centro INAH correspondiente. Le van a asignar aquí la fecha en que se recibe el trámite, en la parte superior. Después, en el tipo de obra, nos marca aquí todas las modalidades. El primer cuadro nos dice monumentos históricos. El segundo cuadro nos dice colindante a monumento histórico, obra mayor o obra menor. Y el tercer cuadro nos dice en zona de monumentos históricos, obra mayor o obra menor. Ustedes lo van a ir llenando de acuerdo a, ahora sí que del inmueble, que de qué se trata, la afectación que pueda tener. Nos dice aquí el siguiente punto, ubicación del inmueble. Aquí van a ser los datos del domicilio, la calle, el número exterior, el número interior, la colonia o barrio, delegación o municipio, el código postal, la entidad federativa. Y si está dentro de una zona de monumentos, deben de poner aquí el nombre de esa zona de monumentos. El nombre del inmueble, hay muchos inmuebles que tienen algún nombre en específico, y pues si tiene algún nombre, pueden poner aquí también, en ese apartado, el nombre. Más abajo nos dice el siguiente recuadro, los datos de la obra solicitada. Dice una descripción y especificaciones de la obra que se va a realizar. Aquí ustedes tienen que hacer una memoria descriptiva muy sencilla de cuál es el tipo de intervención que pretenden hacer, construcción de un segundo nivel, demolición, obras de excavación, cualquier tipo de trabajo que ustedes quieran, ahí se tiene que pormenorizar. El siguiente punto nos dice áreas de terreno por intervenir en metros cuadrados. Ahí, bueno, tiene varios espacios que nos dice cuál es el tipo de intervención, que ya sea en planta o en sótano, en planta baja, en primer nivel, en segundo nivel, en tercer nivel, en cuarto nivel o algún otro. Ahí, bueno, ustedes tienen que poner la cantidad de metros que van a ser afectados por metro cuadrado. Abajo nos dice cuál es la duración de la obra. Ustedes tienen que tener conocimiento aproximado de cuánto puede durar esta obra. Normalmente la autorización se les da por el tiempo que dura esta obra, pero si al transcurso de un año no se ha concluido, tienen que tramitar una prórroga a la solicitud para que tengan su autorización vigente. Después nos vienen los datos generales más abajo. Nos dice propietario del inmueble o predio. Aquí va a ser el nombre o razón social, ya que puede ser una persona física o una persona moral la que realiza el trámite. Hay que poner el domicilio. Domicilio, calle, número y colonia. Delegación o municipio. La ciudad, el código postal, la entidad federativa, algún teléfono, algún fax y o correo electrónico opcional. Esto es muy importante, dar estos datos para poder localizar rápidamente a los propietarios o a los gestores. Pues para cualquier imprevisto que pudiera surgir, que falte algún documento, que haya que complementar información, es muy importante poder tener contacto directo con ellos a la mayor brevedad. Tenemos ahora la segunda hoja. Aquí van los datos de un perito responsable de la obra. Ya sea puede ser un director general, un DRO o un arquitecto con una cédula profesional. Aquí va, bueno, su nombre, va a su domicilio, va a la delegación, municipio, la ciudad, el código postal, la entidad federativa, el teléfono, los medios para localizarlo, ya sea fax o un correo electrónico, y va la firma también del perito responsable de obra, el director responsable o del arquitecto que vaya a llevar a cabo el proyecto. En el siguiente recuadro va los datos del solicitante, nombre y o razón social, ya sea de la persona física o moral. Va aquí su domicilio, va la delegación, municipio, ciudad, código postal, entidad federativa, teléfono, el fax, correo electrónico, opcional, y la firma. Bueno, aquí se les dan, hay unas declaraciones que nos dice, bajo protesta de decir verdad y sabedor de las penas que incurren los falsos declarantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código Penal. Bueno, el formato dice para el Distrito Federal, pero esto ya fue derogado, ahora es el Código Penal Federal exclusivamente. También nos dice que de acuerdo con el artículo 42, fracción sexta y séptima del reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 1975, acepto la realización de inspecciones al inmueble o predio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De igual forma, en caso de ser necesario y a juicio del instituto competente, se otorgará fianza que garantice a satisfacción el pago de los daños que pudiera sufrir el monumento histórico, con el nombre del propietario y su firma, en la última parte. Bueno, es muy importante que ustedes siempre autoricen que los verificadores del INAH realicen estas visitas que son necesarias para saber si están llevando a cabo adecuadamente el proyecto, ya que durante una intervención siempre va a ser necesaria esta visita constante. Incluso en aquellos casos en donde no se cuenta con la autorización del INAH y que hay una denuncia ciudadana previa o una denuncia de otras autoridades o de los propios agentes del instituto, se realizan visitas de verificación periódicas, que incluso pueden implicar suspensión de obras con medida provisional y pueden implicar el inicio de un procedimiento administrativo para aplicación de alguna sanción, ya sea de una multa o ordenar una demolición de lo que se haya construido, o incluso sanciones de carácter penal cuando se causan daños al patrimonio histórico de la nación. Bueno, también durante el procedimiento de la solicitud de autorización, los usuarios pueden solicitar asesorías previas. No siempre llegan directamente con un trabajo o con un proyecto a solicitar su autorización. Primero verifican si el proyecto tiene viabilidad, entonces acuden, solicitan una asesoría, revisamos junto con ellos el proyecto y les damos una primera información o revisión en la que mencionamos lo que les haga falta, lo que no pueda contener el proyecto o lo que deba aumentarse en cuestión de diseño o en cuestiones de trámites. Y bueno, ahora sí venimos a la modalidad A. El trámite 0008 en la modalidad A se refiere únicamente a obras que se van a hacer en monumentos históricos. Como se había mencionado antes, el INAH tiene competencia en todos los inmuebles que fueron construidos entre el siglo XVI y siglo XIX. Entonces, en este caso, las obras en monumentos históricos pues son de varios, bueno, para varias finalidades. Puede ser desde una demolición, no necesariamente del inmueble histórico, como mencionaba, existen actualmente muchos agregados contemporáneos adosados a los monumentos, y puede ser en este caso ese tipo de demoliciones, o excavaciones, reestructuraciones, rehabilitaciones, y bueno, varias categorías de obra. Pueden ser, perdón, también hasta mantenimientos, pero siempre van por medio de una solicitud. No se pueden hacer trabajos si obviamente el INAH no tiene notificación y obviamente emisión de un visto bueno o la correspondiente autorización. Bueno, aquí pueden ver dos imágenes. Pueden ver dos imágenes relativas a obras en monumentos históricos. El primer monumento que tenemos aquí pues, es una obra de primera calidad del exconvento de la Merced, en la Ciudad de México. Pero también tenemos el caso de una obra que se puede considerar menor, que únicamente es limpieza de fachada y pintura. Y pintura, digamos, es un mantenimiento de una obra relevante de carácter privado. Pues la segunda imagen. Bueno, dentro de los requisitos que se le van a pedir a los usuarios, aparte de llenar el formato, necesitamos un juego completo de planos del estado actual del inmueble. No, bueno, sí pueden conseguirlo también un plano histórico, pero bueno, lo que es muy importante para el momento es que sea del estado actual con toda la información que contenga el monumento. Necesitamos otro juego completo del proyecto de intervención. Para cualquier tipo de trabajo, como los mencionados antes, se necesitan los planos generales en este caso, porque nosotros no pedimos, por ejemplo, cuestiones de planos estructurales, a menos que sea, por ejemplo, para excavaciones, si se va a hacer alguna reestructuración o un trabajo mayor. Necesitamos o se pide también una secuencia fotográfica. Dependiendo de la magnitud de los trabajos que se van a hacer, pueden ser un simple reporte fotográfico o, como les mencioné allí, también larguillos, en donde nos presenten de manera visual
toda la calle en donde se encuentra ubicado el inmueble histórico. Una memoria descriptiva muy muy importante, porque allí nos van a mencionar todos los trabajos que van a incluir en su proyecto de intervención, con una descripción de cómo los van a hacer, cómo los deben hacer. Porque si mencionan así como muy general la intervención, nosotros debemos saber si están contando, por ejemplo, con una asesoría especializada en el caso de una reestructuración, en el caso de una restauración, que haya personal capacitado o especializado, por ejemplo, en el tratamiento de canteras o de herrerías, maderas, que es muy importante para que nosotros avalemos que el trabajo que se va a hacer en el inmueble es el correcto. Y bueno, como requisitos había también el registro, bueno, o documentación probatoria del registro de los directores responsables de obra, también el copias de identificaciones, en este caso de los responsables directos en la obra, que puede ser un arquitecto, las identificaciones también que van acompañadas de los propietarios, y los documentos legales probatorios de la posesión de los inmuebles, escrituras o poderes legales de los propietarios hacia quienes realizan todos estos trámites. También se pide el alineamiento y número oficial de los inmuebles, y algo muy muy importante para todos los casos es el certificado de uso de suelo, de zonificación y de uso de suelo. Eso es muy importante en el caso, por ejemplo, no tanto en el caso de las de los monumentos históricos, pero sí en edificios condominantes, por ejemplo, cuando van a construir unidades habitacionales. Este certificado nos avala cuántos niveles pueden construir, el número de viviendas por terreno o por predio, etc. Sí, el tiempo de respuesta para este trámite es de 10 días hábiles. Si en ese plazo no se obtiene la respuesta, se entenderá que aplica la afirmativa ficta, o sea, es en sentido negativo la respuesta. Quiere decir que no se otorgó la autorización para realizar la obra. Este trámite, bueno, finalmente se va a oficializar mediante el otorgamiento de una autorización. Pero una autorización no siempre será entregada, o sea, se puede dar una respuesta negativa. Porque no el hecho de que se solicite algo implica que necesariamente esto va a ser autorizado. Vamos a suponer que ustedes solicitan la demolición de un monumento histórico, pues nunca se les va a permitir. O quieren abrir puertas a donde fueron ventanas originales del monumento, pues hay ciertas situaciones que no se pueden permitir en un monumento histórico. Sin embargo, si ustedes solicitan a lo mejor retirar agregados que le restaron valor a ese monumento histórico, que son agregados contemporáneos, por supuesto que ahí sí se permite realizar ese tipo de obra. Sin embargo, lo importante es que ustedes obtengan una respuesta en esos 10 días, sea afirmativa mediante la autorización o sea negativa mediante una resolución en la que se les diga por qué se niegan y qué es lo procedente que tendrían que hacer para que algo pueda ser autorizado. También, bueno, nos habla el mismo trámite del tipo de obras que requieren la intervención de la coordinación de arqueología por medio de la Dirección de Salvamento Arqueológico. En este caso, cuando se va a realizar obra nueva, se va a realizar reestructuración, recimentación, atroquelamiento, que es igual de contención, excavación, ampliación o demoliciones. Con el salvamento arqueológico es una política del Instituto precisamente que se hace con el afán de no afectar los monumentos arqueológicos que subyacen en el subsuelo de México. Como sabemos, tuvimos aquí importantes civilizaciones prehispánicas que pues, prácticamente estuvieron a lo largo y ancho del territorio nacional, que normalmente las zonas de monumentos históricos, muchas de ellas están asentadas sobre los vestigios de las ciudades prehispánicas. Entonces es muy importante hacer salvamento arqueológico precisamente para no afectar esos vestigios. Todo el mundo sabemos que la Ciudad de México, que fue capital del Virreinato de la Nueva España, se asentó directamente sobre la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, bueno, sabemos que es una ciudad que estaba en un islote, que fue creciendo, que estaba en un lago, y bueno, con el Atlas Arqueológico Nacional sabemos perfectamente dónde se localizó esta ciudad. Por lo tanto, pues hay una evidencia muy grande de que podemos localizar ahí vestigios bajo el subsuelo de la Ciudad de México. Pero también en otros lugares como Xochimilco, Tláhuac, Guemipalta, que fueron asentamientos prehispánicos, sabemos que en el subsuelo siempre existen este tipo de vestigios. Por lo tanto, es importante que para realizar este trámite sea el salvamento arqueológico correspondiente.
perdón, también con relación a la intervención de la Dirección de Salvamento Arqueológico, tenemos marcado, pues, no así una profundidad bien definida, pero sí cuando rebasa 50 centímetros de profundidad cualquier trabajo de excavación en cualquier tipo de obra, generalmente nosotros, si no lo lleva el usuario ya su visto bueno, lo solicitamos, precisamente vigilando el potencial arqueológico que hay en cada zona. Por ejemplo, en la zona de aquí del centro histórico, es casi de siempre que para cualquier trabajo vamos a solicitar el visto bueno de parte de esta dirección. En otros lados donde sabemos que no lo hay, o sea, a veces nosotros pues determinamos que no hay factibilidad, bueno, perdón, que no hay así como que una posibilidad de que encuentren restos arqueológicos, aunque si son excavaciones más profundas a 50 centímetros, 70 centímetros, simplemente para que no haya ninguna omisión en cuanto al trámite, de todos modos pedimos que lleven el proyecto a la Dirección de Salvamento Arqueológico para que ellos emitan una constancia de que la zona no tiene ningún potencial arqueológico y pueden hacerse los trabajos que el usuario se interesa. Además, en caso de que se encuentren vestigios arqueológicos, bueno, esto puede dar lugar a que se cambie un proyecto, pero también puede ser que estos vestigios sean muebles y que se pueda ordenar la liberación de los mismos y se libera por lo tanto el terreno y ya no hay ningún inconveniente para que se construya. Sin embargo, si aparecen vestigios inmuebles, a veces va a ser necesario cambiar el proyecto para no afectar pues esas construcciones que podamos encontrar en ese suelo. A veces hay que replantear el proyecto precisamente por esto. O a veces hay lugares donde se puede dejar una ventana arqueológica para que la gente pueda disfrutar de ver este tipo de vestigios que están en el subsuelo. Perdón, en este caso también sobre las ventanas arqueológicas, la mayoría de las que la mayoría podemos ver distribuidas en diferentes lugares del centro histórico, sí, efectivamente muestran el patrimonio arqueológico que tenemos en la ciudad, pero en general he visto proyectos que pues realmente dejan mucho que desear. Realmente tenemos que analizar muy bien también esta parte de si vale la pena mostrar al público en general lo que se encuentra en el subsuelo a través de ventanas arqueológicas, o en algunos casos dejar cubierto lo que se encontró, hacer un registro, o sea, hacer todo un trabajo de registro de lo que se haya encontrado durante los trabajos de excavación en diferentes obras y volver a tapar para que no se deteriore más el patrimonio que tenemos, porque en muchas de las ventanas arqueológicas alrededor de Catedral, en la calle de República Argentina, se crean problemas nuevos como microclimas, que podemos observar todos en las mañanas cuando parecen, ni siquiera se ve el interior de tanta condensación que tenemos de agua. Entonces también tenemos que valorar pues qué es lo que más conviene. En este caso, por ejemplo, en cuestión del patrimonio arqueológico, pues realmente es la Dirección de Salvamento Arqueológico la que también tiene que hacer este tipo de trabajos, de emitir pues las autorizaciones correspondientes, que en este caso a nosotros no nos corresponden por la época de construcción. Bueno, ahora vamos a ver el trámite INA 008 en la modalidad B. Esta modalidad se refiere a la obra mayor en inmuebles colindantes con monumentos históricos. Aquí, bueno, pueden ver dos imágenes a donde se ejemplifica este tipo de obra mayor en inmuebles colindantes con monumentos. Aquí en el primero, bueno, tenemos un plano. Tenemos aquí un monumento histórico y tenemos otro monumento histórico acá. Entonces, aquí había un terreno baldío. Cuando se va a realizar una obra, necesitamos que se respeten los valores de los monumentos que se encuentran colindantes con este monumento. Aquí pueden ver que se retoma la proporción de los vanos, predomina el macizo sobre el vano, podemos ver su forma vertical de los vanos, que no crece sobre la altura del monumento. De hecho, que el de al lado también es monumento, ellos podían haber crecido hasta la altura del siguiente monumento, pero bueno, su proyecto estaba únicamente hasta esa capacidad. Pero aquí lo importante es que no hagamos obra que perjudiquen a un monumento, o que lo vayan a disminuir, o vaya a ser casi una falta de respeto para el mismo, ¿no? Bueno, en este caso, este plano que tenemos aquí se refiere a un inmueble nuevo en la Plaza de la Santísima, en el Centro Histórico. Es información decirles que el proyecto todavía no está autorizado, pero ya lleva aproximadamente 7 meses que está en revisiones.
Y los proyectos, bueno, el proyecto inicial contaba con una fachada que no era apropiada para la integración de este proyecto nuevo con los monumentos históricos que tienen en las colindancias. Entonces, presentan el proyecto, nosotros hacemos nuestra dictaminación, no lo rechazamos, ¿no? No ponemos que no sea aprobado. Lo que hacemos es darlo por atendido y darle las explicaciones al usuario de por qué no se acepta su proyecto. Y se le conceden, ya sea como he mencionado antes o durante la revisión, las asesorías correspondientes. Se puede hacer una cita o concertar cita para revisar el proyecto y se le dice, aparte del escrito que ya se le entregó para ese momento, se le puede mencionar directamente cuáles son las partes que no están de acuerdo o que no se pueden aprobar en sus proyectos. Aquí, en este caso, aproximadamente esta es la tercera propuesta de fachada. Realmente nosotros cuidamos lo que dijo el licenciado, que haya una integración del proyecto nuevo con los inmuebles existentes colindantes, que son monumentos históricos. Y bueno, no estamos negados a proyectos innovadores, tal vez con algún estilo de arquitectura contemporánea, pero sí tenemos varios casos o premisas como la altura, los vanos, que realmente aquí querían dejar un solo marco de una estructura metálica como una especie de portería en la parte superior. Eso que se ve al frente es una como terraza que forma parte de un proyecto completo de una plaza comercial, pero no, o sea, realmente nosotros cuidamos no solamente los materiales, las alturas o las volumetrías, sabemos que también se integre con el contexto. Entonces, bueno, ya está muy cerca de conseguir, ahora sí que lo que se pretende no es un gusto particular ni es una exigencia única en el estilo, pero procuramos o tratamos siempre de procurar la integración mejor hacia el contexto de la zona. Sí, podemos ver incluso aquí la siguiente imagen. Una obra mayor que se realizó en la colindancia de un monumento histórico también de primer orden. Pueden ver perfectamente aquí como una integración al contexto y a la imagen urbana, arquitectónicamente, que no obstante que esto es una obra totalmente moderna, pues pueden ver la proporción de los vanos, pueden ver la forma, pueden ver que no causa ninguna afectación ni al monumento ni a la zona en donde se localiza. Tenemos los requisitos para el trámite. Este es también de la modalidad B. Aquí, bueno, conforme vamos aumentando los trámites, van disminuyendo los requisitos de acuerdo a las características del inmueble de que se trata. Aquí, en este caso, el primer requisito va a ser el formato llenado, la solicitud INA 00008, en original y una copia. El juego completo de planos arquitectónicos del estado actual y del proyecto a realizar en el inmueble o predio, dobladas a tamaño carta. Una memoria descriptiva de las obras y las especificaciones de las mismas. Los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble, esto es muy importante. El alineamiento con número oficial, constancia de zonificación y uso del suelo, y los documentos que acrediten la personalidad del representante legal. En caso de que sea el representante, el que haga los trámites. Lo mismo para este caso, el tiempo de respuesta va a ser de 10 días hábiles. Pero si en el plazo señalado no hubiera una respuesta, también se entenderá que esta ha sido denegada. Es decir, que no se autorizó, se va a dictar una resolución correspondiente donde se diga el motivo por el que no se autoriza esta obra. También este tipo de obra requiere intervención de la Dirección de Salvamento Arqueológico. En el caso de que se trate de obra nueva, de reestructuración, de recimentación, de atroquelamiento, de excavación o obras de ampliación. Perdón, en estos casos, en la modalidad B, en cuestiones de edificios colindantes, es comentarles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos proyectos que requieren de sótanos para estacionamientos o excavaciones profundas. Nosotros verificamos también en estos casos la solicitud de planos estructurales, en este caso sí, porque necesitamos también verificar que se protejan los inmuebles históricos que contienen contra estos proyectos nuevos, de manera que los trabajos o sistemas constructivos que se realicen no los afecten.
Y un caso claro podría ser que en excavaciones profundas se utilice un sistema de anclajes hacia los terrenos colindantes, en los que pues el sistema, por así decirlo, es inofensivo contra las construcciones, pero muchos particulares o propietarios no les gusta que metan elementos estructurales debajo de sus construcciones. Entonces, aunque, bueno, hay todo un estudio de mecánica de suelos, un estudio estructural de las cimentaciones, nosotros tenemos la obligación de ver por la, o sea, de, bueno, la obligación de ver por la conservación de estos inmuebles históricos, y eso nos da facultades para que con los usuarios veamos la posibilidad de cambiar hasta los sistemas constructivos. En lugar de utilizar estos anclajes, tal vez utilizar muros Milán. Y pues en este caso, pues les decía, pedimos los planos estructurales de las cimentaciones y de las excavaciones. También pedimos para la protección de todos estos inmuebles colindantes un programa de protección y salvaguarda de tanto de los inmuebles vecinos en cualquiera de las colindancias y de personas que transiten cerca de estos lugares de trabajo. Esto que nos dice el compañero es realmente muy importante, porque de causar daños a un monumento colindante, pues se va a ser responsable administrativamente y penalmente si es necesario. Porque bueno, el instituto, para autorizar este tipo de obras, solicita una fianza a los particulares para que respondan por los daños que se pudieran ocasionar a los monumentos colindantes. Y en caso de que no la presenten y causen estos daños, pues se les puede denunciar en la Procuraduría por daños a la propiedad ajena y también por afectación al monumento histórico, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Perdón, también para abundar esta información. Cuando se presentan este tipo de situaciones en una de excavaciones profundas, el instituto también tiene facultad de pedir un levantamiento de deterioros de los monumentos históricos que se encuentran colindantes a las obras nuevas, para verificar que durante el proceso o ejecución de las obras no se cause ningún daño. Este levantamiento de deterioros, por lo general, también se solicita que sea notariado, con un reporte fotográfico notariado, para que durante el proceso, como dije, la ejecución de la obra, no vaya a haber ningún daño a estos inmuebles, y que mediante este documento legal se pueda verificar si los daños que se pudieran percibir son ya existían, son existentes o son nuevos. También podemos, en algunos casos de construcciones muy grandes, pedir puntos de monitoreo de movimientos, y que los usuarios usualmente también cooperan con el instituto para la colocación de ellos, porque en cierto modo también los protegen legalmente para cualquier demanda que pudiera presentarse durante el trabajo. Ahora tenemos del trámite IN-008 la modalidad C. Esta es obra mayor en inmuebles que no son monumentos históricos ni colindantes con monumentos, pero que se localizan en zona de monumentos históricos. Esto, bueno, también en las zonas tenemos una cantidad innumerable de predios que pues requieren hacer obras. Pues el instituto tiene que regular también este tipo de obras, por eso el hecho de encontrarse en una zona declarada como zona de monumentos históricos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos ver aquí el caso de una obra pública que se realiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí incluso hubo cambio de drenajes, de tuberías, de cableados, de repavimentación de la calle. Si bien, bueno, el edificio que se ve atrás es un mercado, no es monumento histórico, parece monumento, pero realmente es de valor artístico, porque es una obra del siglo XX. Sin embargo, la obra, bueno, se localiza en una zona de monumentos y por lo tanto requiere autorización del Instituto, tanto de Monumentos Históricos como de Salvamento Arqueológico previo por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Podemos ver en el segundo caso, este no es un monumento histórico, es un inmueble con valor artístico, pero también por localizarse dentro de una zona de monumentos históricos requiere autorización del instituto. Y en el segundo caso vemos una obra pública similar a la del primer punto, que también se realiza sobre una calle del centro, que por estar en el centro y sobre lo que fue la acequia real de Tenochtitlan, también requiere autorización tanto de monumentos como de la Coordinación de Arqueología por medio de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Bueno, también los requisitos que se vienen son, en cierto modo, muy parecidos a los anteriores.
es llenar el formato, entregar un juego completo de planos arquitectónicos del estado actual y el proyecto de intervención al inmueble que se pretende realizar, una memoria descriptiva agregando todos los trabajos y pues sistemas, bueno, las especificaciones y descripciones de los trabajos de cómo lo van a hacer. Insisto, tiene que haber una intervención de personal especializado para hacer cualquiera de estos trabajos. Se piden los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble, el elemento y número oficial y el certificado o constancia de zonificación y uso del suelo. Y bueno, por último, los documentos que acrediten la personalidad del representante legal. El tiempo de respuesta también es de 10 días, pero aquí ya tenemos una diferencia. Si el usuario no obtiene una respuesta dentro de ese plazo, puede considerar aquí que es afirmativa su solicitud. Y también, en los casos que ya hemos observado y mencionado antes, si se requiere de excavaciones o reestructuraciones, se va a requerir también un visto bueno o autorización de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Por último, tenemos la modalidad D. Esta es para obra menor y puede ser que sea, bueno, que sea para inmuebles que son colindantes a monumentos históricos o que se encuentren en zonas de monumentos históricos, ya sea perímetro A o perímetro C. En este caso son trabajos, como se menciona, de obra menor, pueden ser nada más de acabados, para pisos, para alambrines, pintura o trabajos que nosotros también verifiquemos que son considerados como obra menor, porque algunos usuarios llegan con solicitud de y de pronto resulta que van a hacer reestructuraciones o algo. Entonces todos los trámites, cualquiera de las modalidades, son revisados y dictaminados para otorgar alguna respuesta, ya sea autorizado, atendido o no autorizado. Sí, aquí podemos ver también algunas imágenes que ejemplifican a este tipo de obra, que realmente son las más sencillas. Por ejemplo, obras de pintura, remodelación de un local comercial, instalación de azulejos, de cableados, todo este tipo de obras que son menores y que realmente no tienen ningún impacto ni en los monumentos ni en la zona, son totalmente autorizables. En este caso, bueno, tenemos especial cuidado en las pinturas de fachada. Porque bueno, si no reguláramos esto, de repente nos encontramos con que hay fachadas pintadas de color verde, de pintura de aceite y cosas que son totalmente incompatibles con las zonas de monumentos históricos. De ahí la importancia de que todo tipo de obras cuente con la autorización del instituto y su asesoría técnica correspondiente. Para este trámite, bueno, también se va a necesitar el formato por duplicado INA 008, la memoria descriptiva de las obras y especificaciones, los documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble, y un larguillo fotográfico a color del área donde se ubica el inmueble y de los lugares donde se realizan los trabajos. Aquí tenemos un tiempo de respuesta récord que solamente es de 5 días hábiles. Si en el plazo señalado no se obtiene respuesta por parte del instituto, se entiende que opera la afirmativa finta, es decir, fue aprobada su solicitud. Tenemos otro trámite que, bueno, es importante mencionárselos también, que es el trámite INA 00009, que es la consulta sobre la calidad monumental que guarda un inmueble específico. Es muy importante este trámite cuando ustedes están interesados en saber si determinado inmueble es monumento histórico, si es colindante con un monumento o si se localiza dentro de una zona de monumentos históricos. Muy, muy importante porque dependiendo de los intereses que ustedes tengan, pues a lo mejor deseen comprar un inmueble, desean arrendarlo, desean comprarlo, a lo mejor para destruirlo y hacer otra cosa. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuáles son las limitaciones que tiene por el interés público del Estado mexicano. En este caso ya el instituto hará su verificación, les dirá si el inmueble es monumento, si es colindante, si está en zona, si tiene las tres cargas o si en definitiva no es competencia de nosotros. Ya cuando no resulta de nuestra competencia, pues tienen libertad de poder hacer la obra únicamente dirigida por las autoridades locales. Pero en caso de que sea monumento colindante o en zona, va a ser incluso un requisito que les van a pedir en las delegaciones para poderles autorizar un proyecto. Porque para una manifestación de construcción, un requisito por ello es que presenten primero la autorización por parte de INAH. Y además de la CEDUBI, en este caso. Este trámite es muy importante también en el caso, como mencioné el compañero, que hemos recibido usuarios
que quieren hacer la consulta, tienen en mente un proyecto en algún predio, pero no tienen la certeza de si está afectado o está regulado o normado por el INAH. Y es muy importante aquí que lo consulten y que tengan una respuesta para que tengan una veracidad de lo que se puede o no puede hacer en el predio. De ejemplo, tenemos por ejemplo un propietario de un predio propiedad en Xochimilco que cuando la compró estaba en estado de ruina, la compró muy barata, así se la vendieron, y él no sabía que era un monumento histórico. Compra con la idea de hacer locales comerciales y cuando empieza a hacer la demolición, en este caso no sé si fue por una denuncia ciudadana o porque algún supervisor o arquitecto de INAH pasa, ve los trabajos y le suspenden. Y empieza una dinámica en la que esta persona junto con un hermano quieren pues abogar por demoler y el instituto no lo permite. Por eso es importante que haya conocimiento por medio de la calidad monumental de este, bueno, de este trámite de calidad monumental para que, pues, en cierto modo no entren en problemas, como dice este propietario o usuario. Sí, aquí, bueno, los requisitos del trámite. Aquí también se tiene que presentar el formato por duplicado, INAH 0009, la identificación del solicitante, ya creo que es la localización del inmueble, y el plazo de respuesta va a ser de 3 días si es que este inmueble está catalogado o listado en un decreto de una zona de monumentos históricos, o va a ser de 10 días si no se encuentra catalogado o listado en el decreto, porque bueno, no todos los inmuebles que son monumentos históricos están necesariamente en el catálogo nacional o en un decreto. Hay muchos que incluso están ocultos en algunas partes de la ciudad y que a lo mejor todavía no los conocemos, pero de repente nos dan parte de la existencia de estos inmuebles. Entonces tenemos que mandar a un verificador para que él se cerciore si efectivamente este inmueble se trata de un monumento, o se conecta con un monumento, o si está en una zona histórica. Ya una vez que se ha hecho eso, pues adelante, ya sabemos si tenemos competencia de INAH o sencillamente no la tenemos. Bueno, nos gustaría que si tienen algunas preguntas nos las pudieran hacer para aclarar, porque bueno, supongo que no todos ustedes son arquitectos, hay algunos que sí, pero seguramente hay algunos compañeros que no. Sí, díganme. Una pregunta, ¿dónde podemos consultar el catálogo o el listado del decreto? O sea, ¿cómo hace la búsqueda para identificar tu inmueble? Ah, bueno, en primer punto, los decretos de zonas de monumentos históricos están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Si entran a la página del INAH, ahí van a poder encontrar algunos de los decretos, como el Centro de la Ciudad de México, San Ángeles, Xochimilco, Tláhuac, Milpata, Coyoacán, Azcapotzalco, Coyoacán, ahí están los decretos. Ahí, de primera mano, pueden ver qué inmuebles están en el listado de monumentos históricos de ese decreto. Si no lo encontrarán ahí, también pueden acudir directamente a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y ahí tenemos la subdirección de catálogo. Ahí les pueden dar la información, incluso darles la ficha sobre el inmueble de que se trate. O pueden hacer directamente este último trámite que les mencioné de la calidad monumental para que les diga con toda precisión el INAH si el inmueble es histórico o si es colindante o está en zona, o si no tiene ninguna de las categorías. Con la intervención de salvamento, sí. Dieron varias categorías, obra nueva, reestructuración, cimentación, bla, bla, bla. Sí. Puede darse el caso, y me imagino que sí, digo, no sé, que un proyecto tenga todo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que cualquier tipo de obra que implica remoción del terreno, esto implica intervención de salvamento arqueológico. Como les comentó el compañero, si van a excavar en una profundidad mayor a 50 centímetros, sí es necesaria la intervención de salvamento. Sin embargo, bueno, nuestros compañeros de la Dirección de Salvamento, ellos por todos los estudios que han realizado en la Ciudad de México y en el país, ellos ya conocen los puntos a donde hay mayor posibilidad de que existan estos vestigios arqueológicos. Y también ellos saben donde definitivamente no hay nada por los estudios que han hecho en el subsuelo. Entonces, si ustedes presentan en cierta área de la ciudad, es posible que ellos sepan que en esa zona no se localiza o que efectivamente hay potencial y tengan que intervenir para hacer el salvamento. En sí, el diga. Caso de que haya potencial de material arqueológico, ¿cómo procede ya la actuación del INAH con los propietarios? Ah, bueno, si encuentran ustedes vestigios arqueológicos, tienen que denunciarlos al instituto. Porque, bueno, no toda la gente sabe que sus inmuebles son monumentos o que están en una zona de potencial arqueológico. A veces inician a hacer una obra de manera irregular. A veces por desconocimiento, a veces también los tengo conocimiento de causa, pero cuando se hace con desconocimiento y hay algún reporte ciudadano o hay alguna autoridad los vio o nos da el reporte a nosotros como INAH o un verificador del INAH en sus recorridos detecta estas obras, les informa al instituto.
Pero si ustedes en este proceso de obra encuentran vestigios arqueológicos, tienen que dar aviso a la autoridad cercana, ahora sí que la más cercana que tengan, pero bueno, en los estados puede ser directamente a los centros SINA o aquí en la Ciudad de México, a la Coordinación de Monumentos o a la Coordinación de Arqueología. Una vez que ya ustedes dieron parte de la localización de los vestigios, entonces ya la Coordinación de Arqueología por medio del salvamento van a mandar a los técnicos para que ellos vean esas piezas, hagan el resguardo y hagan el estudio correspondiente de ese predio. ¿Y sabes si eso lo tiene que cubrir el propietario? Sí, normalmente esos gastos los cubre el propietario. La ley de hecho establece que bueno, también los organismos públicos también tienen que contratar los servicios de los antropólogos y los arqueólogos para que hagan los trabajos de salvamento. En el caso de los particulares es muy recomendable que sí lo hagan, porque pueden causar afectaciones. A lo mejor sin saberlo pueden dañar un material arqueológico y pueden ser penalmente responsables. Entonces, para evitar esa situación, es conveniente que ocupen los servicios de los arqueólogos para que hagan el salvamento y no incurran en ninguna responsabilidad, ni administrativa ni de carácter penal. Perdón, también, en cuanto a estos trabajos de excavaciones en las obras de monumentos históricos colindantes o en zonas de monumentos, la Dirección de Salvamento Arqueológico, por medio de los particulares o las instituciones públicas, determina el tiempo que puede estar un arqueólogo en la obra. Realmente, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución, que se hizo una rehabilitación hace pocos días, todo el tiempo de ejecución de la obra hubo un grupo de 4 arqueólogos que estuvieron revisando todos los trabajos de excavación y registrando todo lo que se encontró desde drenajes de tiempos coloniales hasta el zócalo, no sé si se acuerdan que lo vieron, me imagino que en las noticias, y todo tipo de vestigio, en este caso no solamente hasta arqueológico, también viendo un poquito de documentación o registro de las partes coloniales. Pero, por ejemplo, en una propiedad particular, también puede ser que nada más esté un arqueólogo presente durante los trabajos de excavaciones. Ya de, vamos a decirlo, de nivel de banqueta hacia arriba, pues ya no es necesario. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Acaban de comentar que hay inmuebles que para el INAH todavía están ocultos, ¿no? Que no saben si están por decreto o por ley, están catalogados. Se hace la solicitud al INAH, van los verificadores, ¿cuál es el criterio que ellos adoptan para determinar si el inmueble es considerado como monumento histórico? Mira, la última parte del artículo 36 que les leí, la primera fracción, nos dice que son monumentos históricos las obras civiles relevantes de carácter privado, construidas entre los siglos XVI al siglo XIX. Entonces, bueno, cuando va el verificador y ve estos vestigios, precisamente ellos como técnicos, ellos conocen las técnicas constructivas de diferentes etapas. Ellos saben perfectamente cuando estas características de los inmuebles corresponden a determinado siglo. Por ejemplo, hasta por el tipo de ventanas, por el tipo de herrería forjada, por el tipo de materiales. A lo mejor en esa época, bueno, sabemos que no se utilizaba el concreto, por ejemplo. Entonces, cuando encontramos que las mezclas son de cal y arena, o hasta incluso hasta de concha molida y este tipo de cosas, pues ya, o por el grosor de los muros, es cuando ellos pueden identificar perfectamente si se trata de un monumento histórico o no. Porque ya cuando encontramos concreto, ya encontramos intervenciones, materiales, pues plásticos y otro tipo de cosas, pues sabemos que no se trata de un monumento. Pero también se hacen estudios tanto en el sitio como documentales. Porque a veces recurrimos a la fototeca del instituto, podemos recurrir a los archivos históricos y ahí tenemos pues mucho material de donde echar mano para saber si efectivamente existió un monumento histórico ahí, que a lo mejor está semidestruido, pero todavía quedan algunas partes de él. Y así es como bibliográficamente también nos podemos dar cuenta si existe o existió un monumento histórico en ese predio. ¿Y nosotros como particulares podemos tener acceso a todo ese tipo de información que tiene el instituto? Sí, por supuesto. Para corroborar. Sí. Y en su caso, ¿qué herramientas podemos tener? ¿O hay alguna posibilidad de descatalogar algún monumento histórico? Bueno, pudiera ser que por algún error involuntario alguna vez se hubiera catalogado algún monumento que no lo fuera. Porque bueno, es muy difícil a veces determinar, sobre todo en el cambio de siglo, porque se siguen utilizando las mismas técnicas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se siguen utilizando las técnicas de principios del siglo XX. Las casas de porfiriato nos cuestan mucho trabajo en ese sentido, porque bueno, la mayoría, bueno, algunas iniciaron en el siglo XIX, pero otras las concluyeron en el siglo XX o las iniciaron en el siglo XX. Y es muy difícil que puedas ver el sistema constructivo, porque es el mismo.
es el mismo prácticamente. Sin embargo, si echamos mano de la bibliografía, ahí sí nos podemos dar cuenta. O a veces esta arquitectura, cuando la construían, a veces le ponían la fecha. Ponían el nombre del arquitecto que lo hizo y el año en que se construyó. Entonces, todo ese tipo de elementos son muy importantes para poder dar el certificado de que efectivamente se trata de un monumento. Claro que el INAH va a emitir un dictamen, y este dictamen también va a tener sus fuentes bibliográficas, que ustedes pueden consultar. En la Coordinación de Monumentos tenemos una biblioteca pública, tenemos un archivo histórico y también tenemos una fototeca, que está a disposición de todos los que quieren consultar. Perdón, también disculpa. Lo que mencionamos hace rato acerca de la competencia del INAH, que es inmuebles construidos entre el 116 y 19, no libera a todos los usuarios de que, por ejemplo, si ya su inmueble o propiedad que quieren intervenir fue construida en el siglo XX, pasa a manos del INBA. El INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, tiene competencia de los inmuebles catalogados como históricos o artísticos que se hayan construido del siglo XX a la fecha, que tengan obviamente alguna relevancia o algún carácter importante en cuanto a a cuestiones artísticas o estéticas. Entonces, pues si no es con nosotros, también tendrán que verificarlo con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero precisamente, ¿cuál sería esa forma para determinar si una construcción es del siglo XIX o es del siglo XX? ¿Hay algún perito, hay algún procedimiento, hay alguna forma de determinar esa situación? Sí, por supuesto. Realmente, como comentaba el compañero, en cuestiones constructivas y a los materiales, se puede hacer una primera evaluación del inmueble. Por ejemplo, el tabique de barro se puede considerar que es un elemento que nos indica que si existe dentro de las fábricas, de la composición constructiva de un inmueble, normalmente pensaríamos que es del siglo XX. Sin embargo, hay algunos casos en donde el tabique ya se utilizaba desde el siglo XIX. Entonces, la primera valoración nos dice algo, pero realmente entonces están las cuentas documentales, un registro, archivo, en donde ya hacemos una revisión o investigación más a fondo para determinar la fecha constructiva de los inmuebles. ¿Y si no hay en sus archivos del instituto ningún dato? Bueno, precisamente por los materiales. Sí, nosotros tenemos mucha información y muchas fotografías de toda la República. Pero precisamente para eso es el trámite que les acabo de comentar, el último, el INAH 00009. Este es el trámite de la consulta de calidad monumental. Una vez que hacen este trámite, este es el que nos va a dar la pauta para que se pueda constituir el técnico en el lugar y él pueda emitir su dictamen correspondiente para saber si se trata de un monumento histórico o no es un monumento. Pero bueno, muchas veces los particulares, ellos también tienen pruebas de su poder, de que la casa es antigua, o del registro público de la propiedad, o ellos pueden decir, no, es que esto lo construyó mi abuelo o mi bisabuelo a principios del siglo XX, tengo forma de demostrarlo. O sea, ese dictamen, a lo que estoy entendiendo, es objetable, o se puede impugnar o algo por el estilo. Sí, exactamente, o sea, cualquier acto de autoridad es objetable. Precisamente para eso se aplica la ley que les comenté en un principio, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, precisamente para que el instituto les pueda dar a ustedes sus garantías legales, pueda dar una garantía de audiencia, un ofrecimiento de pruebas y un ofrecimiento de alegatos y determinar la resolución que sea correspondiente. Y perdón, también, en los inmuebles, en muchísimos inmuebles catalogados como históricos, hay muchas etapas de intervención. El hecho de, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, de que encontráramos en algún punto, en algún muro, por ejemplo, de un inmueble histórico, materiales como el tabique, no quiere decir que ya sea siglo XX en toda su composición. Hay una situación de los inmuebles que en los tiempos de su construcción fueron de un solo nivel. Con el paso del tiempo, tal vez en el siglo XVII, XVIII, se le agregó otro nivel que ya tiene una composición diferente. Y, no sé, años más tarde, se le agregó un tercer nivel que ya tiene, por ejemplo, materiales contemporáneos, que a lo mejor esta parte sí se construyó en el siglo XX, pero lo que está abajo es histórico. Entonces no podemos determinar que un inmueble es de una sola fecha, pero por ejemplo si lo de más arriba es contemporáneo al siglo XX, vamos a decirlo, pero abajo tiene otras etapas constructivas, pues realmente sigue conservando su valor histórico. Sí,
Sí, hay una máxima en el derecho que dice que lo accesorio corre la suerte de lo principal. En este caso, si lo principal es monumento histórico, todo lo accesorio que se le haya agregado pasa a formar parte de ese monumento histórico, para efectos de derecho civil federal. Aunque pudieras intervenir la parte contemporánea. Sí, por supuesto. Sí, normalmente se permite intervenir estas partes. Bueno, en general se permite intervenir todo el inmueble, pero depende del tipo de intervención. O sea, si se trata de restaurar y de agregarle valor a ese inmueble, por supuesto que se permiten las intervenciones. Pero sí, con el trámite. Sí, haciendo previamente el trámite y la asesoría técnica especializada del inmueble. Sí, por ejemplo, también en muchos inmuebles históricos, en las azoteas se construyeron cuartos para habitación. Entonces, los usuarios muchas veces quieren demoler estos cuartos. Obviamente, si iban acompañados del trámite, en este caso, por ejemplo, está directamente implicado en un monumento histórico, sería el A. Aunque es un trabajo de demolición, tal vez no en parte de todo el edificio, pero simplemente porque está sobre un monumento histórico, pues es el trámite A. Y tienen que entregar todos los requisitos que se mencionaron, de planos del estado actual, la memoria descriptiva, donde nos digan cómo van a realizar esa demolición. Obvio, no les permitiríamos utilizar maquinaria, tendrá que ser de forma manual, tienen que garantizar que las colindancias estarán protegidas, que las vialidades próximas también están protegidas, y nos mencionan todo el sistema constructivo y de operación para demoler, para retirar el escombro, para limpiezas, y sobre todo también cómo van a intervenir la azotea posterior a la demolición. O sea, no se puede quedar así con los arranques o desplantes de los muros, tendrán que cambiar entortados, tendrán que buscar una nueva manera de impermeabilización, y todo eso pues tenemos que revisarlo y soportarlo mediante el trámite y sus proyectos. Ya vamos a acabar. Ser algo tan especializado, pues digo, obviamente como particular, pues no es tecla, ¿no? Evidentemente. ¿Existe alguna figura de algunos peritos que estén registrados ante ustedes que a lo mejor como particular te puedas acercar con ellos? O sea, por ejemplo, con los evaluadores, para el tema de catastro, ¿no? Que existe un padrón, están autorizados, tienen un registro. Y que a lo mejor aquí hubiera algo así que pudiéramos como ayudarnos también para este tipo de cosas, o no existe esa ayuda. Pues varios de los arquitectos que trabajan en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH son peritos, pero realmente nosotros no podemos ser juez y parte. ¿Pero no hay un padrón de particulares? Como tal no, pero existe, bueno, nosotros podríamos conseguir listados de empresas, no tanto de particulares, porque en su mayoría, bueno, los trabajos pequeños sí los hacen particulares, pero ya trabajos de intervención mayor son empresas dedicadas a la restauración las que los hacen. Que son especializadas. Que deben estar especializadas, que algunas pues mencionan o se presentan como especializadas, pero cuando ya están ejecutando trabajos vemos que pues realmente no tienen la capacidad o la especialidad para hacer ese tipo de trabajos, y nosotros obviamente tenemos la facultad hasta de suspender, de acuerdo a lo observado en nuestro trabajo. ¿Y ese listado está publicado en la página? No. Pero pudiéramos preguntar. Pero, exacto, o sea, realmente lo que también, o sea, aparte de los trámites que tenemos, recibimos solicitudes escritas. O sea, ustedes pueden presentarse a la ventanilla única de la coordinación, llevar su solicitud por escrito y se les da obviamente también una atención y una respuesta. ¿Sí, alguna pregunta? Sí. Yo tenía pendiente sobre el derecho de réplica de los particulares. Si es frecuente a partir de que ya este otro articulado apareció. ¿Es frecuente el derecho? Sí, de hecho sí, es relativamente frecuente. Sí. ¿Sí? Sí, 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 incluso hay particulares que han promovido juicios de amparo. Sí. Amparo precisamente porque a veces no les interesa que su monumento sea, que su inmueble sea monumento histórico. Pero digo, esto es una determinación que no la da el INAH, esto la da la ley, y es algo que dictó el legislador cuando hizo la Ley Federal sobre Monumentos. Es una limitación que tiene la propiedad privada. Por ejemplo, el derecho mexicano desciende del derecho romano. El derecho romano teníamos el jus utendi, el derecho de propiedad del derecho romano tenía el jus utendi, que es el derecho a utilizar una cosa, el jus fruendi, que es el derecho a aprovechar los frutos de una cosa, y el jus abutendi, que es el derecho de abusar de esa cosa, incluso de destruirla.
Sin embargo, el derecho mexicano, por medio del artículo 27 de la Constitución, está limitada esa facultad, el destruir. Está limitada porque hay un interés público. El interés público es conservar su patrimonio cultural histórico, así sea de propiedad privada. Pues por lo tanto, es una limitación que marca la propia ley. Entonces, un particular propietario de un monumento no lo puede destruir, y si lo destruye, pues está incurriendo en el delito que marca el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos. Puede incluso ir a prisión, porque hay una fiscalía especializada para analizar este tipo de delitos en la Procuraduría General de la República. Entonces, bueno, si el particular, él dice, bueno, mi mueble no es histórico porque yo tengo forma de comprobar que no es histórico, pues por supuesto que tiene una garantía de audiencia, ¿a dónde los puede demostrar? Mediante su dicho, mediante pruebas, mediante alegatos, que efectivamente se trata o no de un monumento histórico. Se dicta la resolución correspondiente, incluso el particular puede recurrir esa resolución ante una autoridad judicial. Pero sí, sí es posible y sí es común que suceda. Arquitecto, perdón. ¿Con qué criterio se distingue una obra nueva que esté colindante en dos edificios históricos que a veces pueden llegar a mimetizarse? ¿Con qué? ¿Hay algún criterio actual así que se entienda que cualquier hijo de la... no hijo de la... cualquier particular le entienda? Digo, no un experto, porque hay historiadores del arte que pueden darles luz sobre materiales constructivos, estilos y demás, pero cualquier hijo de vecino que diga, ah, pues sí, eso es nuevo, y hay dos edificios históricos a los lados o uno. Mire, realmente en la coordinación, en el caso del área de autorizaciones a la cual yo pertenezco, habemos 7 arquitectos y todas las solicitudes o expedientes se turnan individualmente. Hacemos reuniones cuando son proyectos complicados para verlos en grupo, pero generalmente, dependiendo de a qué arquitecto le haya tocado la revisión de un proyecto, sí influye bastante el criterio personal. Realmente sí hay criterios, así como lo que mencionábamos hace rato, de pues proteger o hacer que los proyectos sean compatibles con la imagen de la zona, o que sean compatibles y se integren lo más posible a las construcciones vecinas que también pueden ser, que puedan o que sean más bien monumentos históricos. Aparte de nuestra dictaminación y revisión de los proyectos, pasan por varias manos. Además de la nuestra, pasan nuestros jefes inmediatos, que serían el subdirector y el director de autorizaciones e inspecciones de la coordinación, hasta las manos del propio coordinador nacional de monumentos históricos. Se hacen las revisiones, a veces por eso se tardan tanto los proyectos para ser autorizados, y muchas veces, después de tanto tiempo, a veces ni siquiera se autorizan, a menos que los usuarios hagan correcciones, modificaciones, cambios en sus proyectos. Ahora le digo, sí, sí existen los criterios y es lo que nosotros nos basamos en los colores, por ejemplo, por épocas, también por cada siglo, se utilizaban, o tenemos trípticos que podemos también ofrecer a los usuarios para saber qué colores se utilizaban en la zona, que no son obligatorios, que pueden determinar a partir de este trípico un color que presenten como opción y nosotros lo determinamos. O sea, no estamos casados con 5, 6, 10 colores que tenemos en este trípico, pero sí tratamos de manejar materiales, colores, alturas, las cuestiones de los vanos, tanto de puertas como ventanas, que sean lo más parecidos en este caso a los inmuebles que tiene de vecinos enfrente, a los lados o próximos, y sobre todo también los pines. A veces también, en el caso de la imagen que veíamos de la plaza que está entre dos edificios que están catalogados como históricos, tenemos un problema de vendedores ambulantes en la Plaza de la Santísima. Entonces, aquí es un proyecto del Fideicomiso del Centro Histórico que pretende regular este problema y hacer que los vendedores que están en la plaza, pues todos queden dentro de este predio que ahorita no se ocupa, en un proyecto nuevo de plaza que busca integrarse a lo que existe en sus alrededores. Gracias. ¿Puedo otra? Sí, por supuesto. ¿Se irá a intervenir el Hospital de San Lázaro, que está en completa ruina, al menos apuntalarlo un algo, porque como que se cae en cualquier rato? Mire, de esta construcción o de este inmueble, realmente es de propiedad particular. Sí, particular. Sí.
Y bueno, la ley también establece que los propietarios o poseedores son quienes se encargan de mantenimientos o de el cuidado de cualquier inmueble. Sí, he visto que está muy, muy dañado, pero realmente también tenemos esta situación que pues nosotros no manejamos recursos. Realmente nosotros somos un instituto normativo que vigilamos la aplicación de proyectos o trabajos en los inmuebles. Necesitaríamos que los propietarios de alguna manera buscaran recursos, ya sea particulares propios o de algunas donaciones, para que se puedan hacer trabajos de intervención. Sí veo que urgen trabajos de apuntalamiento, realmente en cualquier momento se pueden caer varias de sus partes, pero realmente nosotros también estamos, por así decirlo, atados a que no podemos nosotros ejecutar o intervenir inmuebles por cuenta propia. Gracias. Sí, adelante. Tengo varias preguntas, trataré de ser breve. En el caso de que un inmueble no sea particular, que sea un templo, si por parte del padre o párroco o la comunidad quieren hacer la intervención, ahí el representante legal, tengo entendido, es el padre o el párroco. ¿Qué documentos legales lo acreditan a él? ¿O qué documentos tiene que presentar para que se acredite que él es el representante? Ah, bueno, lo que pasa es que ellos cuando les dan determinado inmueble, la Secretaría de Gobernación en este caso les da un título a donde dice que ellos son los responsables de ese inmueble. Ese es el documento que ellos tienen que presentar con nosotros, el registro que hicieron de la asociación religiosa, donde los nombraron a ellos como representantes legales de ese templo para que hagan cualquier trámite. Ya sea que ellos obtengan recursos de terceros, de la comunidad, etcétera, pero la solicitud siempre la tienen que firmar ellos. Son los que tienen las llaves y son los que administran el inmueble. ¿Ahí qué pasa? ¿Fuerzas tienen que recurrir al representante legal o ellos pueden asumir la figura del representante? No, porque si es una iglesia que está abierta al público, necesariamente tiene un párroco que él es el representante legal. Entonces, bueno, ellos pueden hacer el trámite, ellos pueden ir directamente a hacer la gestión ante el INAH, pero sí es muy importante que esté firmado por el representante legal, que en este caso es el párroco. Nos debe de agregar ese nombramiento para que sepamos que lo estamos tratando con él, independientemente de la forma como se haya organizado o como haya obtenido los recursos para esto. En el caso de que realicen ya una obra en un templo, ¿cómo el INAH procede ante eso? ¿Sí hay como una consecuencia legal hacia la comunidad o el padre? ¿O cómo se maneja esa situación cuando la obra ya fue Y muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces también la gente la hace con la mejor intención. A veces los hacen malos trabajos porque pues, no son técnicos, no son peritos, no saben cómo se hacen estos trabajos. De aquí la importancia de la denuncia ciudadana, o sea, de que siempre que alguien vea una obra de esas características, la denuncie ante el INAH, para que pueda intervenir el INAH desde un principio y la obra pueda tener un buen fin, que pueda ser regulada por el INAH técnicamente, se pueda otorgar la autorización y pueda tener una supervisión. Porque si no nos enfrentamos a que de repente hacen obras y son inadecuadas, y a veces el hecho de retirarlas puede causar hasta mayor daño a los monumentos. Vamos a suponer que hicieron una losa de concreto, hicieron un entrepiso, abrieron un hueco, abrieron vanos, pues a veces están causando un daño. Pero si la obra definitivamente sí le causó un daño severo al monumento, sí puede haber una consecuencia jurídica, una denuncia por afectación o destrucción del monumento histórico. Los centros SINA sí tienen autonomía para este tipo de cosas. Únicamente cuando hay casos muy específicos, muy problemáticos, a veces sí recurren a la coordinación. A veces nos piden apoyo, incluso hasta llega ahí personal técnico de la coordinación a los lugares. Pero normalmente en cada centro SINA existe el personal capacitado para realizar este tipo de intervenciones y el seguimiento de la obra de principio a fin. A veces también nos mandamos reporte a la coordinación para que sepamos qué es lo que se está autorizando a los centros SINA. O si tenemos dudas sobre algún caso específico, pedimos información al centro INAH y nos remiten ellos la información. Ya la última pregunta. Ahora con lo del sismo, ¿el trámite o el proceso del trámite ha variado en algo o sigue siendo el mismo? Bueno, básicamente sigue siendo el mismo trámite. Lo que pasa es que para efectos de apuntalamientos, de obras emergentes, sí se están dando facilidades administrativas para que lo puedan hacer en el menor tiempo posible. Con el solo hecho de que informen
de que informen directamente al centro INE que se van a construir, a hacer ciertas obras, que INE las regule y les diga cómo lo tienen que hacer, por ejemplo, el caso de los apuntalamientos. Sí, porque ahorita tenemos inmuebles que están casi a punto del colapso y tenemos que asegurarlos de alguna manera para, y a la brevedad posible, para evitar que se produzcan mayores daños. Y ya con un tiempo futuro, pues ver de qué recursos, tanto humanos, bueno, técnicos y materiales se disponen para poder resarcir estos daños que se han ocasionado. Sí. En el caso, hablando un poco también de esta situación de emergencia, hay templos que los padres van solo una vez a la semana, etc. Normalmente no hay presencia continua y hay templos que se van a ver cerrados por esta situación del temblor. Incluso va a haber padres que van a ser reubicados a otros templos, que pueden estar cerrados al culto. Hay probabilidades que, como el apoderado, digamos, por parte de gobernación, no esté de manera frecuente o vaya a ser difícil su localización, que estos padres den a través de un poder a los fiscales o alguna asociación civil que se conforme, estos patronatos que se están conformando por el tema del sismo. ¿Hay probabilidades de que el sacerdote, con su documento de gobernación, pueda transferir el poder de alguna manera notarial, legal, a estas asociaciones de comunidades o de habitantes para que ellos puedan hacer estas gestiones? Sí, por supuesto, porque si por cualquier motivo no pudiera estar presente el párroco, así fuera incluso hasta por una enfermedad o alguna otra circunstancia, sí es posible que él pueda autorizar a alguien para que en su nombre de representación realice los trámites correspondientes. ¿Tendrá que ser una cuestión notaria, supongo? Puede ser una carta poder incluso y nos puede anexar ahí copia de ese nombramiento. Okay. Claro, si lo hace de manera notarial es mucho mejor porque ya lo puede representar. ¿Puede ser una carta, ¿puede ser una carta simple? Sí, sí. Tiene que estar sellada por alguien. No, es una carta simple, pero también es en presencia de testigos. Ah, en presencia de testigos. Pero no tendría que ir la asociación a gobernación a darse de alta. No necesariamente. No, porque también somos una institución de buena fe y también creemos que lo que están haciendo pues siempre va a ser en beneficio del monumento. De acuerdo, entonces el padre transfiere de manera simple, si puede ser notariada a ese hop, sí, claro. Pero puede ser de manera simple a esta asociación. Ahora esta asociación tiene que estar conformada de manera legal. Mira, lo que pasa es que en las iglesias ellos manejan lo que le llaman las mayordomías, que a veces ellos son los responsables por cierta temporada de ese templo. Ellos tienen un representante. A lo mejor ese representante es al que se le puede dar este poder para que haga los trámites a nombre y representación del párroco. Pero siempre va a ser la representación de él. Él tiene que agregarnos una copia del nombramiento. En todo caso, tendrán ellos, tanto el padre como la comunidad, hacer esta gestión para... Claro. Poder transferir esos poderes. Sí, finalmente la obra va a ser supervisada por el INAH y cualquier cosa que esté mal, bueno, el INAH en ese momento tiene que dar los lineamientos para que la obra tenga un feliz término. Claro. Y además, como le comenté, es una institución de buena fe y también confiamos que lo que nos están presentando pues tiene una validez. Tiene una validez, pero de todas maneras va a estar sujeta a una supervisión por parte del INAH. De acuerdo, gracias. Sí. Diga. Bueno, aquí hay una cuestión. Yo vengo de una comunidad que es San Pablo Chimalpa. Sí. Obviamente pues hubo afectaciones con horario del sismo. Incluso ya fue personal del instituto, ya hicieron la valoración del monumento y por ahí nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, las personas que por parte del instituto le comentaban a los fiscales que en caso de que se quisiera hacer una obra o la reparación de los bienes muebles que se afectaron por el mismo problema, tenía que ser solamente con las empresas o restauradores que están en un padrón, así lo digo, lo manejan, están autorizadas por el INAH, por un padrón. Yo tengo entendido que de algunos de los trámites que ustedes mostraron, obviamente pues para hacer esto, un restaurador, por ejemplo, particular, obviamente tiene que tener su cédula profesional, bueno, acreditar que tienen conocimiento mediante la cédula profesional, sí. Lo que es el proyecto de intervención, que hay manual que el instituto brinda, que es como que con el cual se tiene que basar él para, ahora sí, hacer el proyecto, ¿no? Y que esto tiene que ser remitido al área para que fuera valorado y en ese caso autorizado, o hacer las correcciones pertinentes, ¿no? Porque la comunidad se quedó con esa idea de que solamente las empresas que dicen
Instituto, o bueno, o así se entendió, eran las únicas que podían hacer estos trabajos. Ambas. Bueno, en cuestión de bienes inmuebles, o sea, las construcciones, los edificios, pues estamos nosotros aquí en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. En las cuestiones que mencionas de los bienes muebles, pues creo que en este caso sería competencia de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que precisamente es esta sede donde estamos. Y que considero que, bueno, nos haría falta un representante como para darte así como que mejor información, pero considero que, por ejemplo, nosotros, insisto, se puede dar un proyecto por medio de particulares o por empresas especializadas, y nosotros revisamos el proyecto y damos la factibilidad o no de acuerdo a lo que revisamos. En este caso, considero que también la persona que quiere intervenir en un bien mueble tendrá que hacer toda una documentación de soporte para el trabajo que pretende realizar en una obra. Y será revisado si obviamente tiene, ahora sí que todos los requisitos o complementos que demuestren que es algo bien hecho, se le podría dar factibilidad. No estoy seguro en este caso si haya un padrón o listado de especialistas únicos para intervenir estas obras, pero considero que no debería ser exclusivo de unos cuantos. Bueno, yo trabajo aquí en la Coordinación de Conservación y por parte de nosotros sí brindamos un padrón de restauradores de particulares, no es de bienes muebles, pero es se hizo como una convocatoria y quien quisiera mandar su información, con eso se conformó ese padrón, pero eso no significa, o sea, nosotros les proporcionamos el padrón, pero eso no significa que solo con esos restauradores puedan realizar el proyecto, o sea, es una sugerencia y todos los tratos que la comunidad o los interesados tengan con esos restauradores es totalmente aparte de la coordinación. Lo único que se pide pues es que si estén titulados se puedan presentar el proyecto. Sí, entonces ahí estaría la respuesta. No están así como casados con un listado único de personas que puedan hacer las intervenciones o profesionales, sino que también sería la misma cuestión de que traigan un proyecto, de que traigan tal vez una memoria descriptiva incluida en ese proyecto en donde se revisen todos los pasos a seguir en el tratamiento de una obra. En ventanilla única también se mete el trámite 0019, que es para bienes muebles por destino. Sí, todos los trámites del INAH pueden ingresar a través de la ventanilla única, ya sea de aquí de la Ciudad de México o del centro de INAH correspondiente. Pero el de bienes muebles es el 0019. Sí, exactamente, 019 es un trámite diferente que nosotros, pero sí, exclusivo para bienes muebles. Sí, y como lo que decía el compañero, también en el caso de monumentos históricos, bueno, la coordinación también les puede hacer una sugerencia de ciertos especialistas en la materia, pero no estamos casados con ellos, o sea, ustedes pueden presentar al especialista que ustedes quieran, y bueno, entendemos que un arquitecto con cédula profesional, pues ya es un perito en la materia. Sin embargo, si tiene especialización en materia de monumentos históricos, es mucho mejor. Sobre todo un DRO, porque el DRO además tiene conocimiento de toda la legislación que se aplica para estos casos específicos. ¿Sí? ¿O sea, alguna otra pregunta? Bueno, ha sido todo por nuestra parte. Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias.